vengo a hablaros hoy de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Sí. Este fin de semana se ha estrenado Guardianes de la Galaxia Volumen 2 en España y le hemos ido a ver, por supuesto. Estábamos que no cagábamos con la película. Nos ha flipado. Nos ha encantado mucho. La verdad es que ya lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a hacer lo mismo que en la primera, pero más. Porque bueno, en el fondo eso es lo que tiene. Guardianes de la Galaxia 2 viene a ser... La primera cogió todo lo que molaba de la primera y la han hecho más. Lo han hecho más tiempo, lo han hecho más... Más humor, más Baby Groot, que a la gente le encantó Baby Groot y oye, es adorable, entonces hay que darle minutos, que hace falta. Baby Groot es lo más mono que hay en Guardianes y la verdad es que merece la pena. Y bueno, todo está muy bien, no nos vamos a meter mucho en la historia, pero como habéis visto en el tráiler, la película trata sobre Peter Quill y su padre, Ego, que bueno, si habéis visto los cómics y sabéis quién es Peter Quill o quién es Ego, sabréis que no tienen ninguna relación. Pero bueno, Risgan lo ha hilado más o menos bien. La típica historia que hemos visto, eso sí, lo hemos visto mil veces, de personajes sin padres, que aparece por fin su padre desaparecido y las cosas... Bueno, al principio todo pinta bien, luego no termina de encajar y las cosas se complican, porque ya sabemos quién es Ego. Ego, esa pelota grande con cara. Ego, el planeta viviente, maligno. Uno de los villanos más literalmente grandes de Marvel, que aquí, pues aquí interpretado por Carl Russell, a su estilo, con sus barbas y sus pelos, que no queda mal. La verdad es que visto la película dices, bueno, pues compro ese Ego, no pasa nada. Pues mira, ¿qué se le va a hacer? Pues es correcto, no hace falta que todo sea al pie de la letra, todo sea tan milimétrico. Drax es mucho, mucho más gracioso que en la primera película porque ya han dejado un poco de lado ese rollo de soy un tipo gigantón, sin sentido del humor y sin capacidad de abstracción. Ahora tiene otro cierto humor un poco extraño, pero muy divertido, que además tiene un rollo muy divertido con Mantis, que la verdad es que Mantis también está bastante bien. Es una cosa, han hecho un personaje un poco diferente, pero queda muy, muy bien dentro de la película. Han dejado un poco más de lado de la relación de Gamora con Peter, aunque sigue estando ahí, pero ya no es tan importante para la historia como puede ser quizá en la primera. Chris Pratt sigue estando muy muy bien en la película y... Joder, el gimnasio de Marvel, madre mía, cómo pone a la gente, qué fuerte. Si ese tío estaba gordito, en Parks and Recreation, ¿qué hace? ¿Cómo estás? Yo también quiero. Esto no puede ser. Quizás un poco menos épica que la anterior, no hay grandes batallas a lo bestia, no hay planetas a punto de ser destruidos, aunque vale, sí, en el fondo la galaxia está a punto de ser destruida y por eso tienen que guardarla, son los guardianes de la galaxia, pero ya no es tan... no tiene ese toque tan épico como voy a tener en la primera, que tampoco es súper épica, no hace falta, porque esta película sigue siendo, pues a pesar de ser Marvel y ser superhéroes, coño, es que se pueden hacer superhéroes sin tener que hacer personajes con capa, personajes así de... No hace falta supermanes, ¿vale? Son perdedores, todos son lo peor, todo el grupo. Y es lo que mola, son un grupo de ladrones, un grupo de pringadetes, intentando hacer las cosas lo mejor que pueden. Y queda bien. Y lo bueno es que también han mantenido los guiñitos de la primera. Howard el pato vuelve a salir y sale, de hecho, incluso un pelín más que en la anterior. Ya no sigue siendo un cameo, pero sigue estando ahí. Hay referencias simpáticas y oye, yo creo que han mantenido mucho nivel. Para ser una secuela no está mal, porque todo el mundo sabemos que las secuelas nunca son lo más fino de las películas de Marvel, pero no sé, quizá Thor 2, que yo creo considero bastante mejor que la primera. Las demás siempre han ido un poco así asado. En esta, pues, sí, manteniendo el mismo estilo de la primera, mucho más referencias ochenteras, más rollo retro, que eso lo mantiene todavía más. Quizá un poquito exagerado, porque tampoco... A ver, es que en la primera Peter Quill era un chaval que fue abducido en los 80. Y es que ahí, en fin, no hace falta más. Pero aquí sigue con el tema y esas cosas y quizá queda un poco... Parece un poquito forzado. A pesar de ello, mola. Yo os recomiendo que la vayáis a ver. Y si la habéis visto, que la veáis otra vez. Que es divertida. Además la veis en versión original, que está muy bien. Y por supuesto, si habéis ido al cine y no os habéis quedado hasta el final de los créditos... Por vosotros. Guardia de la Galaxia tiene no una escena eliminada post-crédito, sino 5, 4, 5, 6, un montón. Si tiene además referencias por todos lados, tiene todos los créditos, están súper divertidos. Porque tienes
referencias de Groot, cositas y cosas así, así que por favor, animaos y verla otra vez, comentadme qué os parece. ¡Chao! Os he dicho que está muy bien, ¿no? ¡Claro, Quill! No, en serio. ¡Te entiendo!